presentábamos una moción que era en una parcela situada en el ámbito de la Marina, en la avenida Navalmontán, en la cual nosotros en la moción proponíamos que esa parcela se cediera, es una parcela pública, se cediera a la empresa municipal del suelo de vivienda para hacer viviendas protegidas en régimen de alquiler con criterios sociales. Esta moción ha sido transaccionada por el Partido Popular, nos han propuesto que en vez de esa parcela, ya que esa parcela pertenece al ámbito de la Marina, nos han propuesto dos parcelas diferentes que están en la avenida Orense 13 y 17. Nosotros hemos aceptado, nosotros lo que queremos es suelo público que se ceda a la empresa municipal de suelo y vivienda y en régimen de alquiler, que a través de la empresa municipal y de su consejo de administración, a la cual nosotros tenemos a nuestro consejero, a Santín, pues se articulen los requisitos, pero siempre teniendo en cuenta criterios sociales. Por lo cual, estamos contentos, puesto que a través de Izquierda Unida hemos conseguido suelo público para hacer viviendas públicas, protegidas y en régimen de alquiler. Estamos satisfechos. Y le damos las gracias a Santín, puesto que esta moción ha sido elaborada por él, trabajada por él, consensuada con el grupo, y desde aquí, desde el grupo, estamos muy satisfechos por la labor realizada por nuestro compañero Santi. Luego se han aprobado tres ordenanzas municipales por unanimidad, las teníamos trabajadas, consensuadas, la ordenanza de ayuda de emergencia social, la ordenanza de ayuda a domicilio y teleasistencia y la ordenanza de ayudas complementarias para las viviendas para ancianos, personas mayores y discapacitados. Son ordenanzas que venimos trabajando tiempo atrás y consensuando entre todos los partidos, todos los grupos con representación en la corporación, y ya estaba consensuada y se han aprobado. Luego, en cuanto a ruegos y preguntas, hemos hecho una pregunta que nos inquieta muchísimo. Nos ha llegado información por parte del sindicato Comisiones Obreras, que hemos constatado, la cual quiere, la Comunidad de Madrid ha tenido reuniones con los ayuntamientos, con diferentes ayuntamientos, las cuales proponen privatizar el servicio de drogodependencia, el servicio que desde los ayuntamientos pues, realizan para prevenir la drogodependencia. Ese servicio la Comunidad de Madrid lo quiere privatizar. Hemos preguntado al equipo de gobierno si este ayuntamiento estaba en esas posiciones y si habían mantenido esas reuniones y si se había mantenido el resultado de esas, que cuál había sido. No hemos obtenido respuesta, puesto que el reglamento del Pleno, las preguntas orales, tiene la facultad de poder contestarlas al Pleno siguiente. En el mes de septiembre no hay pleno, por lo cual en el mes de octubre, perdón, en el mes de agosto no hay pleno, por lo cual en el mes de septiembre estaremos muy atentos a esas respuestas para ver qué pasa con ese servicio de los servicios sociales, y esto pues no deja de ser una coletilla más de la reforma de la ley de bases del régimen local que nos preocupa tanto, ya que la Comunidad de Madrid, a través de ese Real Decreto que quieren aprobar de la reforma de la ley, pues posibilita que se privaticen determinados servicios sociales que hasta ahora eran de encomienda municipal. Por lo cual estaremos muy al tanto de ello y os mantendremos informados a través de la página de Izquierda Unida San Sebastián de los Reyes. Muchas gracias.